Bueno, desde la prisión de Toledo 2 habla el preso político Luis Andrés Domínguez Sardiña, activista de Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Bueno, aquí en esta prisión hoy por la mañana se personó el teniente coronel Roca de la Dirección de Cárceles y Prisiones y planteó que quedaba declarada en una semicuarentena el penal. Digo semicuarentena porque la población penal que está trabajando en la calle sigue saliendo a trabajar con y sin protección. Si entra la enfermedad con salir a trabajar no importa, pero es saliendo a trabajar. Los guardias que trabajan aquí, la dirección del penal, sale con y sin protección. O sea que la cuarentena vale única y exclusivamente para los internos que no estamos trabajando. Las condiciones higiénicas aquí en la prisión son las que el mismo interno es capaz de proporcionar. El interno es quien consigue el cloro, consigue el detergente, consigue toda la pocha de trapear, la garragán, escoba. Todo lo consigue el interno. La dirección del penal aquí no da nada. Incluso aquí adentro no hay nasobuco, las aglomeraciones son horribles. Porque ahora mismo el hombre, el teniente coronel Roca, que fue el que hizo el planteamiento, citó a todo el mundo en la plaza, no se tomó el trabajo de ir con compañía para que no se haga aglomeración. Él citó a todo el mundo en la plaza y estaba todo el mundo amontonado ahí. Aquí un día, cuando vas al comedor a buscar el almuerzo, te dan el agua con un poquito de hipoclorito de sodio. Pero eso es un día. Ahí estás 4 o 5 días, más nunca te dan hipoclorito de sodio. Se le suma el agravante de que se nos acaba de comunicar que vamos a estar 2 días sin agua. O sea, ubícate en la idea de 816 personas, de 816 hombres trabajando y sin trabajar, sin agua. En estos momentos no tenemos agua prácticamente ni para beber.